primer lugar, traer la figura señera de un gran personaje que luchó por la discapacidad y por la democracia es algo muy positivo. Significa que Nuevo León está empezando a asumir liderazgos de reivindicación de causas nacionales, y eso es muy positivo. Va a significar para nosotros un referente para continuar con los trabajos para apoyar a las personas con discapacidad, que ha sido una prioridad de mi gobierno, pero también va a significar el poder propiciar una investigación y una publicación que ponga en blanco y negro las ideas, las reflexiones sobresalientes de líderes como Rincón Gallardo, que han luchado por el tema de la discapacidad. No hay que olvidar que de una u otra forma, con discapacidades mayores, menores o con algunas pequeñas diferencias de capacidades, alrededor del 10% de la población padece problemas de esta naturaleza, y algunos de ellos pues con discapacidades mayores. Creo, sin temor a equivocarme, que Nuevo León es un estado líder en atención a la discapacidad en México y en América Latina, y yo me siento muy orgulloso de ello. Particularmente los esfuerzos que hemos hecho para apoyar a las personas con discapacidad que están en condiciones de pobreza. Y ahora que nuestra universidad también participe en impulsar la causa, las ideas, el discurso de los protagonistas nacionales, pues es algo que nos llena de una enorme satisfacción. Pero diría que tenemos un estado o una ciudad amigable con ellos, ¿no? Creo que hemos avanzado muchísimo en accesibilidad, en educación y formación especial, en apoyos económicos directos a las personas con discapacidad, en habilitación de infraestructuras físicas, de paseos, de avenidas, de transporte colectivo, incluso ahora de modelos de casas para personas con discapacidad. Creo que Nuevo León es también un estado ejemplar en el compromiso de organizaciones no gubernamentales a favor de la discapacidad, y debemos de sentirnos muy orgullosos de ellos, pero es aún insuficiente. Tenemos que seguir impulsando esta causa porque es una causa de elemental justicia social.